Hola, bienvenido a un nuevo videotutorial de FDET. En esta ocasión os presento un problema resuelto sobre geometría en el espacio. En este vídeo vas a aprender a calcular el punto simétrico de un punto respecto de un plano y a calcular la ecuación de la recta simétrica de otra recta respecto de un plano dado. Bien, el problema que vamos a resolver es el siguiente. Se considera el plano pi, 2x más y menos z más 8 igual a 0. Nos piden, apartado A, calcula el punto P' simétrico del punto P, 2 menos 1, 5, respecto del plano pi. Y apartado B, calcula la recta R' simétrica de la recta R, que es x menos 2 partido por menos 2, y más 1 partido por 3, y z menos 1 partido por 5, respecto del plano pi. Bueno, pues vamos a empezar con el apartado A. Nos piden que calculemos el simétrico de P' con respecto al punto P, que es 2 menos 1, 0, con respecto al plano pi. Bueno, en primer lugar vamos a representar la situación que tenemos. Tenemos por un lado el plano pi, el punto P fuera del plano. Para calcular el punto simétrico, lo que tendremos que hacer en primer lugar es calcular la recta perpendicular al plano que pasa por el punto. Esa recta, al cortarla con el plano, nos va a dar el punto M que tenemos señalado. Bueno, pues el punto simétrico, que estará por aquí, cumplirá que la distancia de P al plano será lo mismo que la distancia del punto simétrico que llamamos P' al plano. Por tanto, ese punto, el punto M que hemos llamado, será el punto medio de P y P'. Utilizando esa condición, calcularemos cuánto vale el punto simétrico. Bueno, pues vamos a comenzar y en primer lugar, como hemos dicho, vamos a calcular el vector normal del plano. Ese vector normal del plano, que es el que tenemos aquí, 2 menos 1 menos 1, ese vector normal del plano debe ser un vector director de la recta. Por tanto, la recta viene determinada por x igual a 2 más 2t, y igual a menos 1 más t y z igual a 5 menos t, donde t es un parámetro real. Para calcular la recta hemos utilizado el vector normal del plano y hemos utilizado también las coordenadas del punto P, ya que la recta tiene que pasar por el punto P. Bien, a continuación vamos a calcular la intersección de la recta y del plano para calcular el punto M que teníamos dibujado. Bueno, pues si utilizamos la ecuación del plano, que está aquí, 2x más y menos z más 8 igual 0, y la ecuación de la recta la ponemos en paramétrica para que nos sea más fácil resolver el sistema de ecuaciones. Bueno, pues este sistema de ecuaciones nos da como solución t igual a menos 1, x igual a 0, y igual a menos 2 y z igual a 6. Por tanto, el punto M, punto de intersección de la recta y del plano, está determinado por M será 0 menos 2, 6. Bien, aquí tenemos de nuevo el dibujo, ya tenemos el punto M, y a continuación, como decíamos, el simétrico, que estará por aquí debajo, cumplirá que M es el punto medio de P y P'. Por tanto, M es P más P' partido por 2 y en consecuencia despejando P' es 2M menos P. Por tanto, sustituir los valores que tenemos, tanto M como P son puntos conocidos, tenemos que P' es 2 veces 0 menos 2, 6, menos el 2 menos 1, 5, que es el valor de P. Total, P' nos queda menos 2 menos 3, 7, que es el punto simétrico de P con respecto al plano. Bien, si pasamos al apartado B, nos piden que calculemos la recta R' simétrica de la recta R que tenemos aquí, x menos 2 partido menos 2, igual a y más 1 partido por 3, igual a z menos 5 partido por 1, respecto del plano pi. Bueno, pues vamos a expresar la recta R en forma paramétrica. En forma paramétrica sería x igual a 2 más menos 2t, igual a menos 1 más 3t, y z igual a 5 más t. Bueno, para calcular la recta simétrica de R, bastará con calcular dos puntos de R y calcular su simétrica. Bueno, la recta que une los simétricos será la recta simétrica de R. Bueno, vamos a estudiar en primer lugar la posición relativa de la recta y del plano o vamos a intentar resolver el sistema de ecuaciones a ver si se corta. Bueno, pues si resolvemos el sistema de ecuaciones resulta que la recta y el plano se cortan en un punto, concretamente en el punto Q, que es menos 4, 8, 8. Aquí lo tenemos dibujado, tenemos la recta R, tenemos el plano y el punto P. Bueno, pues el punto Q es el punto donde corta la recta con el plano que estamos trabajando. Bueno, pues si tomamos a continuación un punto cualquiera de la recta R, el punto P, y le calculamos el simétrico, la recta R' será la recta que pase por P' y por el punto de intersección de la recta R con el plano. Bueno, pues el punto P de la recta, si tomamos el valor t igual a 0, por ejemplo, para el parámetro, nos da el mismo punto que teníamos en el apartado anterior. Por tanto, tenemos calculado ya su simétrico. Su simétrico es el menos 2, menos 3, 7. Bueno, pues sabemos que como el punto Q está en la recta y en el plano, el simétrico de Q es el mismo. Por tanto, la recta que pasa por P'Q es la ecuación de la recta simétrica de la recta R. Bueno, pues calculamos el vector P'M, que es menos 2, 11, 1, y calculamos la recta simétrica, que sería x más 2 partido por menos 2, y más 3 partido por 11, y z menos 7 partido por 1.
Bien, esto ha sido todo en este video tutorial de FDT, espero que haya sido de vuestro interés y os recuerdo que en nuestra web principal fdt.es podéis encontrar este y otros muchos vídeos, tanto de teoría como de problemas resueltos totalmente categorizados. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto.